Bueno, en este bloque nos vamos a Berisso de la mano de nuestro amigo, el guía Gustavo Tato Rosales del Cachiva Team. Así que bueno, si bien todavía salen algunos pejerreyes, ya estamos entrando en temporada de transición y así que ya se empiezan a dar otras especies como la corvina rubia y el bagre de mar. Ya entró francamente en toda la zona de Berisso. Para la corvina rubia se da muy bien la zona de la balandra, ahí a unos 3.000, 4.000 metros de la costa, buscando el fondo de Tosca. Y bueno, para el bagre de mar hay que navegar un poco más y alejarse hasta los pozones. Se navega entre 5 y 10 kilómetros buscando los mejores lugares de pesca. Lo bueno es que se emplean cañas de pesca livianas, ya que las profundidades oscilan entre los 3 y los 10 metros, dependiendo de la correntada, un factor muy importante, ya que generalmente los piques se dan cuando mueve la marea, ya sea en creciente o en bajante. Si hay poca correntada, se puede alivianar el plomo entre unos 60 gramos, y a mayor correntada se puede llegar a poner hasta 100 gramos. El aparejo es muy simple, se puede emplear de uno o dos anzuelos. Para el bagre de mar, pata larga, y para la corvina, más chico, más pequeño y de, digamos, tipo garra de águila. El famoso corvinero número 2 o 3, porque no hay portes muy grandes. En cambio, para el bagre de mar, anzuelo 7-0, pata larga, para poner más carnada. Se está dando muy bien con camarón y con anchoa fresca. Y bueno, para el bagre de mar hay que agregar calamar, que es un factor que ayuda muchísimo. Así que bueno, excelente pesca entonces en Berisso, como vemos en imágenes. El agradecimiento a Gustavo y esperamos que disfruten de las imágenes.
por ahí, por allá, casi va. Cholito, ¿no? Papá, cómo está la caña. Ahí el amigo. Sí. Grande. Padre a full, amigo. Sí. De las buenas, cachivas. De las buenas, amigo, de las buenas. Vamos, ahí. A ver. Ahí se alcanza a ver. Ah, viene robado, tráelo, tráelo, tráelo. Viene robado, mirá. Viene robado. ¿Vos cómo venís? Aguantale un cachito ahí que levantamos el de Julio. Vení. Y lo metemos así como viene. Adentro del tacho. Tiralo así como viene. Adentro del tacho. Bueno. Sí. Upa. Vamos con el nono ese, ¿eh? Vamos con el nono ese, ¿eh? Venga. Traigo. Ponémelo de costado. Eso.